Muy buenas tardes, mis queridos amigas, mis queridas amigas y amigos de Betovisión. Estamos de vuelta para lo que será la gran final de esta categoría. Néstor Magaña en las cámaras y comentarios. Queridísimo Néstor, estamos para la gran final. Zacatecas frente a Pumas División. Lo que se espera sea un gran duelo digno de una gran final. Así es, Osmaluna. Acabamos de llevar sus pantallas el juego de Pachuca contra Yuma Real Salt Lake, que lo gana el equipo de Pachuca con un marcador bastante, bastante abultado. Nos sigue la gran final. Esperemos, como bien lo dijiste, sea un gran, gran partido, digno de una final, digno de esta Ajax Cup, que nos ha regalado muy buenos juegos. Nos ha regalado muy buenos juegos, mi querido Néstor, y sobre todo, muy buenas... Asoleadas, no, y aparte iba a decir, muy buenos recuerdos, me voy a quedar con muy buenos recuerdos de arqueros. Sí. Esperemos que los arqueros sean fundamentales en estos dos equipos. Sí, a pesar de que me los andan reventando mucho el día de hoy, me parece que sí, hemos tenido buenas hechuras por ahí por parte de algunos arqueros. Tercia arbitral, lo más resaltable, a mi parecer, le dan la oportunidad a Martín Ruiz de sacar... desde el centro. Perfecto, pues ahí está, que sea central, mi queridísimo Martín Solórzano, nuestro gran amigo. Por ahí comparto y digo que tengo una gran amistad con el buen Martincito, un árbitro de buenas hechuras, con buena técnica. Me parece que es digno para que lleve hoy la gran final de esta las riendas de esta gran final. Cuando mi querido Néstor, quisiera decir la marcha de Zacatecas cuando hace sonar su silbato. Y si a la gran final el conjunto de Zacatecas es el que sale con el balón controlado. Por allá el arquero de nombre Ray Hernández es el que hace ya el movimiento de pelota. Juega con Ian Espinosa, manejando hacia el frente. Va con Terrazas, manejando hacia el central, por ahí se equivoca, viene Pumas, cuidado, la primera puede ser peligrosa, deja compañero, este le puede pegar sabroso, como viene, el balón hacia las manos del arquero Hernández, ya hizo la primera Néstor Magaña. Así es, una muy buena jugada, abre la pelota hacia la derecha, hacia la banda, levanta la cabeza para ver la posición del arquero, se acomoda, y es un buen remate de larga distancia, sale a la zona del arquero que nada más recuesta sobre su izquierdo con una muy buena técnica y se queda con la pelota. Perfecto, mi querido Néstor, pues cuando tú me digas, damos las alineaciones, ¿qué te parece? De una vez, vámonos. Y el balón se paseó por toda la grada, ¿no? Sí, nadie la tomó. Bueno, por parte de Zacatecas sale con Ray Hernández en el arco, Ángel Curiel, Emiliano Torres, Ian Espinosa y Dylan González enfrente de ellos, Terrazas, Gallardo, Apodaca y Rochín en el medio campo, en la delantera Santi Mesa junto con Chelito. Estos los dirigidos por el profe Jaime Cantú. Y Pumas División sale con Axel Gutiérrez en el arco, Luciano Covarrubias, Caleb Berumen, Tomás El Chago Gutiérrez, enfrente de ellos Cristian Fernández, Oscar Varela, Daniel Uriarte, Samuel Morales y bueno, enfrente de ellos Héctor Mendívil. 4-5-1 están jugando junto con Byron Navarrete y Sergio Rojas, mi queridísimo Néstor Magaña. Como juega este conjunto de Pumas División, levantando la pelota hacia enfrente, viene Rochín, sigue Rochín, se levanta por los aires el arquero Axel Gutiérrez. Los Pumas División haciendo bien las cosas. Vendrá con el despeje largo tratando de hacer lo propio. Allá tocando el balón, viene de nuevo, casaca número 23. El que toma la pelota es Oscar Varela, tratando de darle salida en esta gran final, mi queridísimo Néstor Magaña. Tocando la pelota por allá el conjunto de Pumas División, haciendo lo propio, casaca número 7, Cristian Fernández, el que maneja ahora para Daniel Uriarte, viene hacia el frente el arquero, fenomenal atajada, se pone la capa
y hace la atajada, se viste de héroe Néstor. Sí, viene la pelota justamente para que de un recortón alcance a echarla para afuera. No era un movimiento sencillo tampoco, lo agarra recorriendo un poco hacia su izquierda y bueno, lo termina resolviendo de muy buena manera el arquero. Queda la pelota, tiro de esquina, punta izquierda, peligrosa para los de Pumas División que quieren sacar algo más en este tiro de esquina. Se levanta la pelota al aire a favor de los de Pumas, suelta el arquero la pelota y al arquero no me lo toquen, Néstor. Al arquero no me lo toquen. Sí, somos seres sensibles, no nos gusta que nos peguen, al menos en nuestra área. Queda el despeje largo por parte de Zacatecas, de buena manera trata de hacerlo. Los de Zacatecas se ven con un poquito bastante más de edad, Sí, se ven un poco más cuerpo, más hechos estos jugadores. Ya hemos visto a lo largo del torneo a muchos equipos que meten jugadores de una categoría o dos más bajas, con el fin de que se estén fomeando, ¿no? No sé si es el caso del equipo de Pumas División. Por ahí nos dejan un comentario, Néstor, me parece que el conjunto de... Pumas, bueno, después de esta, porque puede ser peligrosa, van a levantar la pelota. Pumas USA irán a Guadalajara a competir los 2009. Por ahí nos comentaron que lo dijéramos para toda esa gente. Y bueno, por ahí le vamos a comentar a la gente que nos lo diga, ¿no? ¿Cómo está el video? ¿Cómo está el audio? Por ahí tenemos un poquito de ruido. La gente de Zacatecas que se trajo la batucada para tratar de animar a sus jugadores. Bueno, ahí está haciéndose presente. Y bueno, ahí está, al ritmo de la tambora, mi querido Néstor Magaña. Falta algo más de violencia esa batería. Acá se acabó la música, ¿no? En cuanto hice el comentario, se acabó la música. Sí, estaba esperando algo más death metal, ¿no? Algo así un poquito más rockero. Digo, sí. Ya que andamos. Pues no son horas de complacencias, Néstor, ¿eh? Ahí está. Van a levantar la pelota. Sigue allá el conjunto de Zacatecas manejando el balón. Toca el casaca número 10, haciendo lo propio por parte de las Zacatecas. Este es Apodaca, manejando el balón. Viene hacia el frente Apodaca, sigue Apodaca. ¡Date el disparo, Apodaca! ¡Queda ese balón estampado! ¿Te puedes pasar mi mochila, mi queridísimo Néstor? Cuando vemos que quede el despeje largo, será para Pumas de División. Tratando de sacar la pelota, Pumas División. Por allá queda un hombre tendido en el terreno de juego. Tendrán que parar las acciones para que ingresen las asistencias y checar al jugador. ¡Vamos, Ian! Bueno, por allá, jugador de graderío, Dylan, o Ian. Ian. Es Ian, ¿no? Ian. Es Ian Espinosa. Y el de los raspados no se cansa, ¿eh? El de los raspados está... No, hay que trabajar, ¿no? Hay que trabajar. Por ahí levantan la pelota, podía ser peligroso, la termina haciendo de buena manera. El buen árbitro Martín ya indica que es balón parado para los de Pumas División, mi queridísimo Néstor Magaña. Sí, aquí en este momento, un partido no tan intenso, ¿no? Como veníamos deslumbrando. Un poquito más lento, un poquito no tan vertical. Los equipos se están conociendo los primeros 10 minutos. Vamos a ver qué es lo que pasa después de este tiempo. ¿Qué es lo que acontece en estos primeros tiempos? Recordar que estamos en la gran final de la categoría 2008, por ahí, mi querido Néstor, en esta Ajax Cup, donde el conjunto de Zacatecas se trajo a toda la afición y quiere obviamente alentar. Ahí oímos, ahí escuchamos los cánticos de los familiares. Por su parte, Pumas en División también quiere hacer lo propio y darle alegría a esta afición. La pelota que da salida, casaca número 12, que trata de hacer lo propio, sale con la pelota, este es el Chelito, tratando de irse hacia el frente, al final queda el balón allá, por parte de Zacatecas, manejando, este es Santi Mesa que hace el disparo y queda el balón para la zona, ahí la malla de protección donde queda, y bueno, la salida será para el conjunto de Pumas División, donde ya vendrá el defensor de casaca número 7 para venir con el disparo, este que es Cristian Fernández, que le pega bastante cerroso y le deja ir la bota.
casaca número 54, Daniel Uriarte, es el que toca el balón y viene hacia el frente. Trata de hacer lo propio con sus compañeros. Esto está Sergio Rojas, el que trata de manejar el balón, pasa entre dos, pero con Sergio sigue. Sergio se mete hacia la línea de fondo y el balón queda ya. Néstor Magaña, era Daniel Uriarte, el jugador de buenas hechuras, cara golero, que se mete entre dos y pasa hacia la línea de fondo. Compartir. Te puedo compartir. Ah, no ves. Y yo alcanzo a ver poquito, La pelota que viene hacia el frente a este pequeñín que le pega bastante bien. Suelta la pelota. El arquero puede caer el primero. ¡Puede caer el primero! Recompone de muy buena manera este Ray Hernández. Y se queda con el balón y se queda dolido, Néstor, Sí, ya había marcado la falta. Parece que con contacto cuando él suelta la pelota. Llega sobre ella. Parece que se iba por ahí una patada. Fuerte el golpe. Sí, ahí fuerte el golpe. Cuando vemos que ya queda el arquero por ahí, parece que ya se levanta. Vamos portero, es lo que grita la gente. Sí, ¿no? Sí, tratando de subir su estamina. Ahí está. Y bueno, por ahí ya el clima muchísimo más favorable para estos jugadores, ¿no? Sí, comparable a como estábamos durante el resto del día. Ahorita ya está un poco más soportable, ¿no? Parece que está corriendo viento. Eso ayuda bastante. Y bueno, pues ahí está. Le pedimos a la gente que interactúe con nosotros, que nos deje su comentario, a quién apoyan en este momento. Nada más estar atentos ahí nosotros a que el internet pues esté de buena manera. El color verde no ha fallado. Tenemos una buena señal aquí desde el Campo Zapata. Y un buen teléfono, ¿no? Y un buen teléfono, sí, aparte, sí, ¿no? Batallamos ahí con las baterías, pero es sí, un buen teléfono. Oye, sí. Y es en general, ¿eh? No te sientas mal. No. Yo por ahí, muy fan de este modelo y la verdad sí, por ahí le batallé bastante. Estamos bien. Por ahí vamos a tratar de donde la pelota ya se maneja en el sector de medio campo. ¿Quién a mover? Por ahí el conjunto de Pumas División vendrá para manejar la pelota. Casaca número 7. Este es Cristian Fernández, que le pega bastante fuerte. Hay un chaparrito, Néstor, que lo ponen a cobrar tiros de esquina. Y dices tú, ¿de dónde va a levantar la pelota? El desgraciado la pone, le pega mejor que tú y yo juntos, Sí, no, y aparte ya no sabe pegar, ¿no? Este jugador también alcanza a hacer un muy buen golpeo con la pelota. Termina la zona del arquero. Queda la pelota hacia el frente. Casaca número 16, Rochina, que busca con todo. Y va tocando el Zacatecas. Viene el Zacatecas manejando el balón. Casaca número 10. Este es Apodaca, Cuidado con Apodaca. Toca el balón rápidamente para donde Chelito maneja el balón. Sí, Apodaca que se ve bastante fuerte. La barrida extraordinaria por parte del zaguero. Este zaguero quiero dos para mi casa, Cuidan espectacularmente la valla y su arco. Casaca número 11 viene con todo. Este es Byron Navarrete. Byron Navarrete que dejaba la pelota. Ahora viene Samuel Morales manejando el balón frente a la marca. Upa, y cuidado, Cuidado, porque se me terminaron yendo hacia la línea de protección. Sí. Benji, yo me recargo en una de estas, no me levanto, No, a mí me tocan el hombro y ya me han fracturado 5 costillas. Tiene que tener mucho cuidado, ¿no? Evitar alguna lesión o algo. No ser tan dementes al momento de ir por la pelota. Van a levantar la pelota, tratan de hacer lo propio. Hay una jugada, termina haciendo la falta el propio Rochín, es lo que indica el árbitro. El balón ya será para el conjunto de Pumas División. Este juego muy cortado, ¿no? Hay mucho contacto, hay muchas faltas, faltitas entre los jugadores. Bueno, vamos a ver si se puede calmar ese asunto, ¿no? Empezar a darle circulación a la pelota, empezar a tocar un poco en corto para tratar de hacer daño. Cuando vemos que viene para manejar la pelota, viene hacia el frente el conjunto de División, Pumas División, manejando casaca número 132, este es Héctor Mendívil. Viene acumulándose una serie de faltas ahí en el sector de medio campo. La gente de Zacatecas se molesta. Fuerte reclamo sobre el arbitraje, que es donde piden que, bueno, no había falta. Al final el árbitro central así lo hace ver y termina concediendo balón para que tenga que venir este jugador. Me parece Emiliano. Que venga este jugador de la casaca número 54, Daniel Uriarte. A meterle el empellón al balón.
perfilan tres en la barrera. Cuidado con esto. Cuando se puede meter en serios aprietos el conjunto del Zacatecas. Bien, el balón queda. El portero que termina por quererse quedar con la pelota. Termina siendo un balón a tiro de esquina para el conjunto de Pumas División, Néstor. Sí, alguien le tenía que pegar el grito al portero. Tienes el aire en contra. Pelotas paradas, no te trates de quedar con ellas. Estás seguro, meten el puño o acompañan hacia afuera con las palmas. Pero ya van dos ocasiones que el portero se trata de quedar con la pelota y termina dejándola con alguna ventaja. Va a levantar la pelota, puede ser peligroso. ¿Qué es lo que hace? Se pasea el balón sin patrón a la deriva. Es la salida para el Zacatecas. Cuando vemos que viene manejando el balón, sigue tratando de hacer lo propio. Mandan hacia el frente, corte defensivo. No, veremos. Cuando ya hace levantar su bandera el buen Chicho y marca infracción a favor de los de la división. Sí, es un poquito más de menos el equipo de Zacatecas. La diferencia de tamaño no está mermando cualquier contacto que hace. Sí, por ahí iba, ¿no? El comentario que decía, se ven un poquito más de los de Zacatecas, terminan por, a lo mejor a la hora del contacto, pues, tomar ventaja, ¿no? Y la ventaja se está inclinando un poco por eso. Viene el balón, sale de buena manera, viene a Podaca, tratando de manejar la pelota, le dejaba la patada, aguante, le empeñó bien el jugador, y es la salida, casaca número 54, este que es Daniel Uriarte, dueño total del medio campo de Pumas División. Sigue el casaca número 12 tratando de salir, va con todo, falta sobre Zacatecas, ya lo está intentando dar, es de aquí para allá, es a favor de los del Zacatecas. La pelota será para Rochín, casaca número 16, el que vendrá para repartir la pelota. El balón hacia el frente, lo verán área ya fuera de los linderos del área. Queda la pelota, pueden levantarla, pueden sacar el disparo. ¿Quién es el que se acerca? No alcanzo a ver el número, pero recompone de buena manera Pumas División. Levanta la pelota, maga con hacerlo directo. Al final se termina estampando en una pierna amiga. Ese balón será tiro de esquina, punta izquierda. Si no me equivoco, ya estuvieron transmitiendo Iván Rosales y el profe Beto García, ¿no? ¿O era qué horas? No, era esta hora. Todas las finales se juegan a la misma hora. A las 6. Está a las 6 por allá. Perfecto, pues estamos en una transmisión simultánea. La pelota que viene hacia el frente puede ser peligrosa. Corte defensivo de buena manera. Queda el balón, el disparo. Queda medio chueco. La salida será para... Sigue siendo para Zacatecas, que le quiere pegar con todo el balón, que se pasea un mar de piernas que hay ahí dentro del área grande. Y el despeje se va directo hacia la malla de protección. Se va ese balón. Que ya queda ya atrás del buen Axel Gutiérrez. Los que la están llevando fuerte ahora son la gente de la banca, Néstor, allá en... Sí, los muchachos están en la grada. Todavía pega el sol en la banca de los jugadores, pero ya son los últimos rayos del día. Lo vemos que viene para levantar la pelota Cristian Fernández, casaca número 7, a levantar el balón, trata de tocar la pelota, abren y hacen bien la apertura. Manejar el espíritu, el conjunto de Zacatecas, Leo Ian Espinosa, viene hacia el frente, tratan de hacer lo propio, corte defensivo de buena manera, ya queda el balón para el saque de banda. Impresionante el de los raspatos, ¿eh? Sí, sí, sí. Me quedo viendo. Sí, yo también lo tengo rato desde, ya tiene como una media hora. Sí. Ahí al hielo, ¿eh? Sí, el Barça lo va a tener como pingüino, ¿no? Sí. Todo tieso, ¿no? Algo así. Y bueno, pues ahí la está. La raza trabajadora, ¿eh? La sí, sí, sí. Un aplauso, sí, sí, la verdad, sí, para toda la gente que anda desde muy temprano dando que los raspados, que las bebidas hidratantes, que andan en el sol, ¿no? Hay que decirlo, con estas inclemencias. Sí, abrazo y para buena vida para esta gente. Para todos los comerciantes. La pelota que queda en tres cuartos de cancha, manejando a Rochín. Este es Apodaca, perdón, el que manejaba la pelota le termina rasgando la camisa. Algo indica por allá el asistente número 1. La pelota es a favor del Zacatecas. Asistente 2. ¿Por qué?
porque el que está en las bancas es el asistente 1. ¡Ah, mira! ¡Ey, 50 pesos la foto! Ah, mira, pues ahí queda, perdón, una disculpa. La pelota que viene casaca número 132, Héctor Mendívil, el que manda la pelota lejos, lejos, lejos. Pumas División, me parece un poco cómodo, ¿no? Un poco cómodo, Pumas División. El ataque dice que sí. O sea, están tocando la pelota, nosotros estamos esperando un latigazo para ser un poquito verticales por ahí, como tú lo comentas bastante, casi siempre. La pelota ahora tratando de manejando Zacatecas, ahí se quejaban de una mano, sí la termina marcando el árbitro, por ahí se molesta este jugador casaca número 30, Milan González. Tres manos, bueno, nada, que reclamar la pelota bota y te pega directamente en la mano, hermano. La pelota será a favor del conjunto que viste en un azul más fuerte, ¿no? Un azul tirando y amorado por ahí, ¿cómo? Azul rey. No te escuchas nada, perfecto, pues ahí está. Va a levantar la pelota, se estampa en la barrera, el abordaje por parte del Zacatecas. Daniel Villar, de la estación disparo, manda la pelota Rochín para hacia el frente, ya la toma Podaca. Sigue a Podaca, abre el esférico, se termina reventando entre dos, la va a ganar Uriarte, de buena manera. Uriarte no se mete en problemas, ¿eh? Cuando toma la pelota entiende que está conglomerada el área o la mitad de su propio campo, inmediatamente manda el balón lejos para tratar de desahogar la zona. El conjunto de Zacatecas manejando con este que es Terrazas, casaca número 22, abre la pelota rápido, buscan hacia el frente, buscan con Chelito. Chelito tocando la pelota, queda un hombre allá bastantemente dolido, me parece que es Gallardo, el que se duele en la zona delantera, cuando ya la salida será para Pumas División, donde terminan por regalar la pelota. Férico es para Rochín en la banda derecha, manejando con Apodaca. Estos dos se conocen y juegan bastante bien, ¿eh? Se entienden bastante bien. La pelota que será para el Zacatecas. Otros, mira, otros tachos. Firma, ¿eh? Firma, sí. Para campo sintético, sí. Son especiales esos para campo sintético. Son muy cómodos, ¿eh? Me gusta mucho la marca Firma. Es mexicana, ¿sí? Pues de aquellos lados, de sus tierras, ¿no? Purépechas, sí, por allá, michoacanas, ¿o no? De León, Guanajuato. De León, Guanajuato, de por allá, ¿no? Sí, cerca, ¿no? Sí, 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 sí. Pero muy bonitos modelos. Y la de ropa también, ¿eh? Sí, 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 también ropa deportiva. La pelota que se maneja por los linderos de la... allá por la banda izquierda, el conjunto de Pumas División tratando de salir a como puede, casaca número 9, Sergio Rojas, el que trata de mantener el balón, la gana de buena manera Chelito, con el que tratando de sacar la pelota, manejan ahora y tratan de ir hacia el frente donde estaba Byron Navarrete, este pequeñín que sin duda por ahí lo vi calentando y es un tremendo, por ahí parecido a los de Caborca ayer. No, son cosas serias la gente de Caborca, ¿no? Un saludo para ellos. Un saludo para ellos. Ya deben de estar allá por tierras calorcenses. La pelota que queda para Byron. Sigue Hernández, que le trata de pegar duro. Allá queda la pelota para el de la batucada, mi querido Néstor. Este ha de ser portero, sí, de las Zacatecas, sí, sí, sí. Allá en las divisiones grandes. Se quedó bien con la pelota ya. Termina habiendo una falta, Néstor Magaña, sobre el hombre de la Pumas, sobre el jugador de Pumas División. Sí, 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 bien sancionada y tarjeta amarilla, ¿no? Le deja ahí la planchita. Tarjeta amarilla, veremos para quién, ¿eh? Parece que es... El número... No, ¿qué hace el número? Por ahí la central, Ángel Curiel, Emiliano Torres, tal vez. Ahorita veremos, ¿no? Para quién es la tarjeta amarilla. Se condiciona para lo que queda de esta... de esta gran final. Así es. El balón será a balón parado para el conjunto de Pumas División, que vendrá para mover la pelota. El conjunto que viste de azul un tanto más fuerte. Cuando vemos que viene Byron Navarrete levantando la pelota, va directo al arco ese balón que pasa por encima, apenas desviado. De la valla que defiende Ray Hernández.
La pelota será hacia el frente, tratan de buscarlo entre Apodaca, ya se juntaron, me parece este Santi Mesa, Santi Gómez, dicen por ahí a Mesa, pero ya la deja para Apodaca. Apodaca ve bien a su compañero, buena la intención, mala la ejecución, queda un poco corto el despeje largo por parte de Caleb Berumen, que no se quiere meter en problemas, que va con todo. Junto a él está este que es Samuel Morales, tratando de quitar la pelota, roba bien el conjunto a este Samuel Morales, que trata de meter el trazo largo hacia donde está Sergio Rojas, tratando de robar el esférico. Bastante fuerte este Samuel Morales, que saca el número 3 por parte de la Pumas División. Le mete bastante fuerte el empellón ahí a los jugadores rivales. Queda la pelota para Zacatecas, levanta el balón, le mete bien el pechamen y hace bien lo propio este jugador, De pequeña estatura, pero sin duda gran calidad. Por ahí me parece que era el Chango Gutiérrez, el Chago Gutiérrez, que sacaba la pelota. Queda Apodaca con el balón. Sigue Apodaca, levanta la mano y dice, oye, ¿quién se me mueve? ¿Quién se me muestra? Rápidamente va allá con Santi Messi y Chelito, tratando de buscar al ataque. Reventará el balón, no se quiere meter en problemas. Oscar Varela, el que saque el balón a favor de Zacatecas para mover el esférico, me parece que vendrá por allá Ian Espinosa. Va a levantar el balón. Tocando la pelota en Zacatecas, viene al frente, cuidado el desfile del parquero, cuidado el arquero. Fenomenal manavariando dentro del área, las palmas que se lleva por parte de la gente de los Pumas División. Nos vamos con el jarakiri ahí, don Néstor. También ahí manejando de una manera un poco extraña el defensa, ¿no? No sé cómo termina disparando ese, o sea, puerta, muy atento el portero, a dos tiempos se queda con él. Queda un hombre tendido en el terreno de juego, por allá me parece será el Samuel Santi Mesa, el hombre que queda tendido, me parece, por allá del Zacatecas, ya termina por levantarse. Es el hombre que queda tendido, ¿no? Santi Mesa. Y la gente de Pumas División también, que a lo mejor no tenemos la batucada, pero también estamos apoyando a nuestros jugadores. El ruido y el megáfono, ¿no? Para estar gritando y haciendo ruido también ahí, tipo ambiente. Vemos que levanta la pelota el arquero, mi querido Benji de la Pumas División. Me gusta porque trae pants, obviamente negro. Sí. Pero con la calceta blanca, ¿no? Algo lo Sergio Bernal, a la escuela está de Pumas. Y con los tachones negros. Y tachones negros, por ahí me recuerda. Yo hubo algunos 2 años que yo usé este tipo de vestimenta, la verdad muy cómodo, ¿eh? Sí, es muy cómodo, ¿no? Juegas muy, muy a gusto. Como que me voy de rodillas, me barro. Puede ser de peligro, viene el balón hacia el frente, se termina yendo por el saque de meta. Y el guardameta de Ray Hernández, un poco más moderno, ¿no? Ya con, me parece, un 3/4 y la calceta larguita por ahí. También me gusta el estilo, ¿no? Sí, a mí nunca me gustó el 3/4, ¿eh? Me gustó completo. Me gustó completo. Completo con short y calceta para arriba de la rodilla. Sí, más para uso de campos rudos, ¿no? Sí, a lo mejor de tierra, por ahí los parqueros que nos tocó jugar en tierra. Para este tipo de suelos también, que luego suelen ser muy calientes. La pelota que queda en el sector de medio campo, trata de buscarlo, la recupera Zacatecas. Zacatecas me parece teniendo un poquito más de posición de bola, manejando ahora Rochín. Sigue Rochín, se quita la marca Rochín, que va a levantar la pelota, le va a disparar. Se levantan los ánimos, se levanta la grada del Zacatecas y empieza la batucada de nueva cuenta. Cuando ya queda mi querido Néstor Magaña por ahí, algo se va a acercar. Sí, parece que está pasando algo allá. El buen Martín. En la banca, ¿no? Con el asistente número 1. Está señalando ahí algún jugador, no sé qué es lo que haya pasado. Bueno, vamos a tratar de ver cómo está el audio, cómo está el video ahí de la transmisión. Muchísimas gracias a toda la gente que se está haciendo presente
para esta gran final. La pelota que viene ahora para Zacatecas, tratando de hacer lo propio. El que la va a ganar es Sergio Rojas, que viene hacia el frente y viene con todo. Sigue Sergio Rojas, sigue manejando el balón. Roba la pelota de buena manera ya el conjunto de Pumas División, tratando de sacar la pelota. Sí, estamos a 5 minutos aproximadamente de que termine este primer tiempo. No ha sido un juego tan espectacular, no es un juego tan vertical. Está muy peleado en la zona del medio campo y bueno, vamos a ver si la tónica cambia para el segundo tiempo. Perfecto, pues allá está, cuando toca la pelota sale el disparo. Cuidado con ese balón que sale desviado. Alcanza a tocar una pierna del Zacatecas. Será un tiro de esquina. Punta derecha peligrosa para los de Puma División. Como lo comentamos, Pumas USA, por ahí si no me equivoco, Alberto Ríos lo que os comentaba, en la categoría 2009 irá a una copa allá en las ciudades de Guadalajara, mi querido Néstor Magaña. Pumas. ¿La Copa Chivas? Tal vez la Copa Chivas. Entonces, ahí un aplauso para la gente de Pumas USA. La pelota que viene hacia el frente podía ser esta peligrosa con Héctor Mendívil, que hacía cabezazo. Termina yéndose por un lado del arco de Ray Hernández. Queda la pelota ya donde trata de buscarla, queda mente fuerte, dolido, este que es Byron Navarrete, se levanta rápido para tratar de recomponerse y ya acomodarse en el terreno de juego. Hace el cambio rápidamente, casaca número 2, el que se mueve, upa, se levanta por los aires, pedían una falta, sigue manejando Pumas División. Allá recomponen de buena manera los jugadores de Zacatecas, Gallardo, uno de ellos, de los que tiene una buena recuperación. Este jugador en el medio campo inmediatamente lo trata de hacer y ahí recupera Pumas División, pelea duro y mete la pierna fuerte ahí con Héctor Mendívil en el sector de medio campo, tocando junto a Cristian Fernández. Roba la pelota, hay una serie de rebotes allá en el sector de la banda derecha, ganará el balón o no, sale el arquero y tranquilos, ¿no? Tranquilos, donde el arquero ya se queda con el balón. Poco ya lo que le quede a la primera parte de este encuentro. Viene con el disparo, va con el despeje largo el arquero de las Zacatecas, tratando de mandar el balón lo más lejos posible. Manda el balón en el centro, corte defensivo de buena manera, lo hace Héctor Mendívil. Sector de medio campo donde la sigue manejando casaca número 24. Cuando se termina, se acaba la primera parte, Néstor Magaña, no hay para más, dice el señor árbitro. 0-0 hasta el momento en la gran final. Sí, 0-0, ha sido tan vehemente, no tan dinámico como lo habíamos platicado desde hace rato. Ha habido dos, tres jugadas ahí que han puesto en peligro a ambos equipos, pero nada, me parece de consideración. ¿Vamos a cortar o nos quedamos? Vamos a cortar, volvemos para lo que será la segunda parte de este gran encuentro, Néstor. ¡Vámonos! Yo digo por pausar a ir a cargarlo, ¿no? Pues lo estaba checando, queda 30. ¿Se aguanta con eso? Pues teníamos 59. Quedamos ahí, entonces no cortes. Ya corté. ¿Ya cortaste? Ah, no he cortado. ¿No? No corto.